Una vez creadas las capas eh, para el proyecto, vamos a proceder a dibujar el pabellón de Barcelona. Para ello he compartido esta imagen, este PDF, donde vamos a poder localizar todas las cotas necesarias para llevar a cabo este proyecto. El pabellón de Barcelona es un proyecto muy interesante para aprender a usar AutoCAD, ya que tiene una planta muy modular trazada mediante un despiece que nos va a permitir, por ejemplo, usar funciones de AutoCAD como sería la cuadrícula o rejilla que nos va a coartar el movimiento, por lo tanto es un proyecto sencillo pero en el que vamos a tener que emplear un gran número de herramientas que hemos ido viendo durante el curso y yo creo que os va a servir para afianzar conocimientos y sobre todo para comenzar un proyecto desde cero y finalizar esta actividad con la documentación gráfica y la impresión del mismo. Lo primero en un proyecto, aparte de crear las capas, sería establecer las unidades del mismo. Como la documentación que he adjuntado son cotas que se encuentran en centímetros, como podéis ver en la imagen, ¿no? en el PDF, vamos a establecer las unidades, para ello escribimos unidades intro, en centímetros. Muy importante que tengáis marcado aquí centímetros y de esta forma cuando introduzcamos cualquier valor, directamente el programa ya va a establecer esa dimensión en esas unidades, ¿no? En centímetros. No vamos a tener que estar llevando a cabo conversiones de unidades, ¿no? Haciendo traslaciones, va a ser mucho más cómodo. Aceptamos al tratarse de un proyecto modular, muy modulado por MIES, como os comentaba anteriormente, Va a ser interesante activar la rejilla. Vamos a hacer una rejilla de trabajo, una especie de malla. Vamos a poder ir dibujando de forma muy cómoda este proyecto, lo que sería la base. Veis que está aquí cuadriculada. Es un proyecto que realmente se ajusta muy bien a una malla. En este caso va a ser una malla de 110 por 110 centímetros, es decir, 1,10 metros. Para ello vamos a AutoCAD y en la parte inferior, veis, aquí tenemos la rejilla. Vamos a configurar la dimensión que va a tener. Establecemos aquí una dimensión de 110 en el eje x y de 110 en el eje y. Fijaros que cuando pongo un valor se cambia automáticamente el inferior. Eso es debido a que está activada esta opción de distancia igual en el eje x y en el eje y. Si yo la tuviese desactivada podría modificar los valores y hacer una rejilla de tipo rectangular, no cuadrada. Vamos a poner 110. Y por un lado tenemos la opción de forzar el movimiento a partir de esa rejilla. Eh, se forzaría el movimiento del cursor cuando estemos dibujando alguna línea o algún elemento. Se va a ver forzado por una dimensión siempre de 110 por 110. Además, podemos activar la visibilidad de esa rejilla. Estas dos opciones, AutoCAD os avisa en estas ventanas que vienen aquí, se pueden activar mediante atajos de teclado o comandos, y además con estos iconitos que tenemos aquí. Vamos a aceptar. Fijaros cómo automáticamente, por un lado, me muestra lo que sería la rejilla, que es este primer icono, yo puedo activar o desactivar, esto lo vimos en las primeras lecciones del curso. Y por otro lado tengo activado el modo de forzar a rejilla de dibujo. Se puede desactivar en cualquier momento si fuese necesario. Por lo tanto, si está activo y yo dibujo una línea... Fijaros que esta línea tiende a posicionarse en esa rejilla y el movimiento se encuentra totalmente coartado. Bueno, hay un parámetro que no he establecido. Fijaros que cuando llega un movimiento no se ajusta exactamente a la rejilla. Es debido a que la rejilla realmente no hemos establecido bien las dimensiones. Debemos ir de nuevo al menú de configuración. Y establecer el mismo valor que tenemos para forzar el movimiento, este que hemos visto aquí, de este que nos dice el programa que activa el modo de forzar el cursor está en 110, sin embargo, el intervalo de la tejilla está en 10 unidades. Este valor debería ser 110 y 110 también. Bueno, esto de línea principal cada 5 quiere decir que cada 5 unidades va a marcar una de una forma un poquito más gruesa. Yo, si queréis, para que se vea todo igual, para que no haya tanta confusión, vamos a establecer un valor de 1 de forma que se marque todas las líneas por igual. Aceptamos, ¿veis? Ya tengo esa cuadrícula, es esta de aquí. Y si dibujo una línea, debería coartarme el movimiento. Comprobad en vuestros proyectos que ese cursor se limita a cada una de las rejillas soy bastante claro. Si queréis para esta práctica voy a quitar la cruz que no sea tan extendida. Vamos a opciones para verlo un poquito más claro. Y así vamos a visual y dentro de visual establecemos un tamaño de puntero en cruz, por ejemplo, del 20%. Aceptar y aceptar. Es un poquito más pequeño para no liarnos de momento porque tenemos esa cuadrícula y puede ser un poco complicado. Entonces, si dibujo una línea, fijaros que el módulo son 110 centímetros, 1,10 metros. Nos viene genial para cuando tengamos que ir dibujando esta modulación, ya que Mies plantea un proyecto en el que el pavimento tiene una dimensión de 110 por 110. Y a partir de esa modulación va a ir apoyando los distintos muros y elementos del proyecto. Este rectángulo que hay aquí es una lámina de agua, si os fijáis se ajusta perfectamente a esa cuadrícula por lo tanto va a ser muy muy sencillo llevar a cabo este proyecto si usamos este sistema de cuadrícula tal y como hizo el arquitecto en su día vamos a comenzar si queréis por esta esquina inferior izquierda y vamos a ir dibujando vamos a ir dibujando lo que sería la capa de plinto, que es este pavimento, ¿no? El solado que decíamos que tenemos aquí, el forjado inferior, y hacemos todo el perímetro guiándonos por las cotas que he compartido en la documentación del curso, vamos a ir dibujando esta línea, ¿veis? Todo ese perímetro siempre con esa modulación de ayuda, vamos a ir dibujando y luego posteriormente, si queréis en esta práctica para que no se demore demasiado, únicamente vamos a dibujar los muros del proyecto y, por ejemplo, Láminas de agua que tendría aquí una y aquí otra, y posteriormente vamos a dibujar lo que serían los vidrios, que son estos elementos que hay aquí. Vale, algunos cristales en el proyecto. Aquí hay otro, aquí hay otro. Los vidrios tienen un, un espesor de 10 centímetros y los muros tendrán un espesor de 20 centímetros para que no haya confusión. Todos esos muros van a tener exactamente el mismo perfil. Con eso, y bueno, y con la escalera, si queréis, también lo podemos resolver en esta práctica. Tendríamos la planta preparada para posteriormente dibujar únicamente lo que sería el pavimento, que lo vamos a hacer mediante un patrón de relleno, que veremos cómo se usa en la siguiente lección. Y lo siguiente sería bueno hacer una acotación. Y por otro lado establecer algún detalle constructivo como este y de esta forma tendríamos la planta preparada para posteriormente poder llevar a cabo, por ejemplo, los alzados y las distintas vistas del proyecto que en este caso hemos planteado. Ya que lo primero que vamos a dibujar es el plinto, nos vamos a la pestaña de capas y seleccionamos plinto. Vamos a comenzar a dibujar aquí, por aquí, por esta esquina del proyecto y siempre con la herramienta de polilínea que va a ser mucho más precisa establecemos un punto de origen este por ejemplo fijaros cómo el movimiento del cursor está limitado a esa cuadrícula solo puedo acceder a esos vértices posteriormente cuando necesite libertad de movimiento únicamente tengo que desactivar este modo de forzar rejilla o snap mode el F9 que es este de aquí y fijaros cómo ahora ya sí tengo libertad total para dibujar en cualquier dirección y cualquier tipo de longitud ¿no? que precise. Ahora de momento vamos a ajustarnos a esa rejilla de dibujo. Como os comentaba anteriormente, vamos a comenzar por esta pequeña esquina izquierda, vamos a subir, fijaros que subimos dos unidades hacia la parte superior, una hacia la derecha y posteriormente vamos a subir en la vertical, no vamos a ir haciendo este perímetro, que sería lo más sencillo del proyecto, para conseguir generar esa geometría y a partir de ella dibujar los muros por un lado y por otro lado posteriormente la carpintería, las láminas de agua o piscinas y por último establecer en la siguiente sesión esta retícula que lo vamos a hacer mediante un relleno o un patrón dentro de las funcionalidades de AutoCAD. Yo habitualmente pongo las ventanas en paralelo, para ello en Windows simplemente seleccionamos la parte superior, cojo este nombre y me aproximo al lateral. Y AutoCAD igualmente podemos seleccionar esta parte superior y aproximar al lateral izquierdo. De esta forma siempre tengo visible esta referencia para dibujar de forma un poco más cómoda. Iríamos a AutoCAD, Polilínea, primer clic y hacia la izquierda nos vamos a mover un módulo, hacemos un segundo clic y en la parte superior me desplazo dos fichas segundo clic aquí otra hacia la derecha estoy dibujando esta parte que tengo aquí este cuadradito aquí se ve un poquito mejor este cuadrado he empezado en esta parte de aquí con este punto hacia la izquierda subo dos unidades me desplazo otro hacia la derecha que sería esta parte interior del muro luego dibujaremos ese muro encima y ahora hay que subir 20 unidades en total vale que serían estas unidades de aquí 1 2 3 4 5 6 7 y 20 unidades en total que tengo que subir en la vertical. Entonces aquí simplemente sería ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 unidades hasta la parte superior. Estamos trabajando... En este caso, en esta ocasión, mediante un sistema totalmente modular, para que aprendamos a trabajar con una malla. Lo habitual suele ser también trabajar mediante cotas, como hemos visto en otros ejercicios, no directamente introduciendo ese valor o esas unidades. La otra opción para no contar tanto sería, por ejemplo, multiplicar. Yo podría multiplicar el valor de 110 que mide cada módulo y multiplicarlo por 20, lo que sería 2.200 centímetros. Veis que es la distancia que tengo actualmente. Si yo trazo una línea, sería la otra opción. Vamos a continuar con 8 unidades hacia la derecha, sería 1, 2, 3, 7 y 8, y 5 hacia abajo, 1, 2, 3, 4 y 5. El siguiente tramo sería hacia la derecha y serían 30 unidades. Lo que podemos hacer es multiplicar 110 por 30 lo que serían 3.300 unidades. Simplemente escribo 3.300 centímetros. Vamos a activar, importante, el modo ortogonal para no salirnos de la alineación y que no haya ningún tipo de confusión. Y vamos a introducir un valor de 3.300. Intro. Eso serían las 30 cuadrículas del pabellón, todo ese ancho. A continuación hay un pequeño quiebro hacia abajo, bajo una casilla. Esto se ve muy bien aquí en el plano, ¿veis? Esta bajada que hay. En esta parte de aquí bajamos una y hacia la derecha y hacia la derecha tendríamos 12 unidades, 12 unidades que serían 1320 centímetros. Intro sería hasta aquí. Vale, ahí tenemos las 12. Ahora hacia abajo debemos bajar 10 cuadraditos, 10 cuadraditos lo que serían 1100. Intro voy por esta parte que tenemos aquí. Vamos a hacer uno hacia la derecha, dos hacia abajo. Veis, es bastante sencillo, únicamente sería ir continuando en este pabellón de Mies con todo el perímetro para hacer la geometría general. A continuación serían 16 piezas hacia la izquierda: 16 por 110 es igual a 1760, 1700 intro. Vale, ya voy por este punto que estaría aquí en la escalera, y a continuación únicamente tengo que bajar y llegar hasta el final que ya lo tengo dibujado aquí. Entonces simplemente bajo, fijaros que tengo esta referencia. Me posiciono y completo todo el perímetro del pabellón hasta el final. Ya tendría toda esta geometría. Si se ha quedado suelto y no habéis hecho una polilínea, ya sabéis que tenemos la opción de. Tenemos siempre la opción dentro de modificar que se conoce como juntar. Este iconito le damos a juntar. Selecciono un tramo, un trayecto y selecciono el otro. Botón derecho o intro y ya tendría el trazado totalmente único. Con esto tenemos lo que sería el plinto. Vamos a pasar a dibujar las láminas de agua. Entonces, simplemente las láminas de agua las podemos representar dentro de la capa. Vamos a ampliar aquí un poco. Dentro de la capa, por ejemplo, de auxiliar. Vamos a marcar esa, esas láminas de agua del proyecto. Vuelvo a minimizar. Y si nos fijamos, tenemos aquí una primera lámina de agua que tiene un ancho de cuatro módulos. Fijaros qué sencillo. Apoyarme ahora directamente con mi capa activa. Y dibujar, ¿no? empezaríamos a dibujar una lámina de agua de 1, 2, 3 y 4 cuadraditos y completo aquí en la parte superior. ¿vale? Voy a hacer completamente este rectángulo de la lámina, esta sería esta piscina que tengo aquí y esta que tenemos aquí únicamente sería medir en este caso las unidades. ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 y 19. De largo tendría esta piscina que tenemos aquí. Empezaría dibujándola aquí hacia abajo, como se ve en el dibujo, y en esta dirección, un largo total de 20 módulos. Entonces, simplemente haríamos 20 por 110, 2200 centímetros tiene de largo este estanque. Y el alto serían 9 módulos, según el plano, pues únicamente 9 por 110, serían 990 centímetros. Intro. Y ya tendríamos el estanque superior, el estanque de mayor dimensión del proyecto. Vamos a pasar a la capa, en este caso, de muros. Y estoy viendo que actualmente no dispongo de esa capa de muros. Pues simplemente me voy a propiedades de capa y creamos una nueva. Pensaba que había creado una anteriormente. Si no hay una capa o se si nos ha olvidado, simplemente creamos una capa nueva. En este caso se va a llamar muros. Hago doble clic sobre ella, sobre su nombre y establezco para la capa de muros un color de blanco, que sería este de aquí, ¿vale? Vamos a cerrar este editor y simplemente en capas, me voy al listado y selecciono la capa de muros. Ahora cualquier elemento que dibuje se quedaría asignado dentro de esa capa. También aconsejo dentro del menú de capas que bloqueéis, por ejemplo, el plinto. Esto se podría bloquear ya que no se va a usar, o por ejemplo, también lo que sería el estanque de agua también se podría dejar bloqueado para que no haya ningún tipo de problema y eliminemos o modifiquemos estas líneas que ya en principio están bien. Vamos a dibujar con polinínea los diferentes muros del proyecto. Voy a hacer un poquito de zoom en el PDF para que se vea mejor. Como os decía anteriormente, los muros tienen un espesor en todo el proyecto de 20 centímetros. En este caso, como tengo que desplazarme un poquito fuera de la cuadrícula, voy a desactivar el modo de forzar cejilla de dibujo para tener un poco más de libertad. Eso sí, activamos el modo ortogonal. Vamos a empezar a dibujar el muro, por ejemplo, aquí, hasta la parte superior. ¿Veis? Llega, llegaría hasta esta esquina superior y hacia la izquierda, como son 20 centímetros si y estamos trabajando en centímetros, 20 intro. Ese sería el espesor del muro, simplemente bajo hasta la parte inferior, cojo ese punto final como referencia y el ancho del siguiente muro también 20 intro, serían 20 centímetros. ¿Hasta dónde voy a llegar? Pues en este caso vamos a llegar hasta el final de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 piezas. Entonces simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 piezas, serían 7,90, no lo dice el plano también, puedo escribir 7,90 intro, estamos viendo en esta cota. Me voy, subo a la parte superior y hacia la parte izquierda. Ya tendría ese primer muro del proyecto. Es este de aquí. Aquí, bueno, tengo que hacer este quiebro que se me ha pasado. Simplemente vamos a polilínea. Dibujamos aquí hacia arriba 20 centímetros también. Dibujamos el muro. Fijaros que va por fuera de lo que es el plinto. ¿Veis? No lo pisa. Queda por fuera. Entonces llegamos hasta el extremo final y salimos también 20 centímetros. Intro hacia la derecha. Y ahora bajamos una longitud de 1, 2, 3, 4 y 5 módulos aquí en la cota nos dice que sobresale luego 20 centímetros después de esos 5 módulos como los módulos son de 110 centímetros haríamos 5 por 110 y son 550 centímetros vamos a dibujar esos 5 módulos 1, 2, 3, 4 y 5 o sea llegaría hasta aquí hasta el límite veis hasta esta línea del plinto que es esta que aparece en el plano de ayuda y nos introducimos dentro del pabellón, va a apoyar 20 centímetros. Fijaros cómo Mies, es un arquitecto que modula todo al límite, ¿no? Él sabe que el muro tiene un espesor de 20, pues aquí, por ejemplo, muerde o apoya en ese plinto también 20 centímetros. Lo tiene todo muy controlado y modulado. En el mundo de la arquitectura hay una frase muy común que suelen usar los arquitectos y dice que a quien modula Dios le ayuda, ¿no? Es algo una pequeña broma que tienen los arquitectos, ya que el hecho de modular cualquier proyecto siempre ayuda bastante al proyecto. Aquí bueno, se ha quedado esta pequeña línea simplemente con la herramienta de recortar que es está de aquí, selecciono ambas líneas y botón derecho o intro y posteriormente elimino este trazado que se ha quedado suelto. Veis que tengo aquí un trayecto y aquí otro. Lo ideal es que sea una polilínea continua. Por lo tanto, nos vamos nuevamente a modificar, juntar y seleccionamos este trayecto y este. Intro. Ahora tenemos un trazado único. Ya tenemos nuestro primer muro del proyecto, que sería este de aquí. Si os fijáis, es un procedimiento bastante sencillo ir dibujando las distintas estructuras del proyecto. Vamos a pasar, por ejemplo, a este de aquí, al de esta esquina, que también parece sencillo. Y vamos a polilínea. Vamos a ir dibujando este muro. Por ejemplo, desde aquí. Aquí igualmente la geometría va hacia afuera. Por lo tanto, voy a dibujar hacia afuera el muro. Voy a coger este perímetro. Me guío mucho por el estanque que tenemos aquí. Y aquí tendría una longitud de 1, 2, 3, 4 y 5 módulos. Sobresale otros 20 centímetros. Entonces simplemente sería 1, 2, 3, 4 y 5 módulos. 5 módulos tiene una longitud de 5 por 110 que sería 550 y posteriormente 20 centímetros de más como se ve aquí en el plano eso que sobresale ahí y ahora a continuación hacia abajo tengo que desplazarme como siempre el espesor del muro 20 centímetros cojo esta referencia final otros 20 hacia acá intro estoy dibujando esta esquinita de aquí cojo la referencia también aquí y 20 hacia afuera, ya lo tendríamos casi. ¿Cuánto se introduce dentro del plinto este muro? Aquí en el PDF se ve muy bien. Es un módulo y me dice que aquí deja 70 centímetros. ¿Veis? En este dibujo está dejando 70. Es decir, sería 110 menos 70 sería esta distancia que tengo aquí. Un total de 40 centímetros. Entonces simplemente escribo primero 110, que sería el primer módulo, que es este de aquí, más 40. Esa sería la longitud. Voy a hacer aquí una línea. Vale, y completo. ¿Veis? Se ha quedado algo tipo eso. Esa línea de ahí. Voy a desactivar un momento la rejilla para que lo veáis mejor. Sería esa distancia, la que he calculado. Importante que vayáis guardando cada cierto tiempo por seguridad. Para que no tengáis ningún problema si el archivo se cerrase de forma inesperada. Más muros que nos encontramos en el proyecto. Por ejemplo, este travertino que aparece aquí, en esta parte. Fijaros que muerde. Aquí dice que tiene una longitud de 147 de este módulo de aquí. Tendríamos un muro que empiece en la parte central de este despiece y con una longitud de 147, ¿vale? Hacia la derecha. Entonces, simplemente vamos a buscar esta modulación que está por esta zona de aquí, son dos cuadrados hacia abajo, sería este de aquí, esta línea y en esta parte deja un cuadrado y la mitad de otro. Entonces, simplemente 110 que es el ancho total entre dos son 55 Vamos a coger alguna referencia con polilínea Sería el muro, apoyaría en este... Vamos a activar el modo forzar cursor. Vale. Sería hasta aquí, esta segunda línea de cuadrados. Y hacia la izquierda, ¿veis? Estoy dibujando este trayecto. Desde este muro, hacia la izquierda, una cuadrícula y luego 55. Sería un cuadrado y 55 centímetros. ¿Veis? Esa distancia de ahí. Voy a activar el modo forzar rejilla. Y hacia arriba me desplazo 20 centímetros. Es el muro que apoya, ¿veis? según el dibujo, en esa dirección. Hacia la derecha, bueno, esta cota que hay aquí de 147 parece estar mal, no se corresponde con esta cota de aquí. Se ve que se ha ido el valor y pertenece a otro parámetro. Entonces no pasa nada porque nos vamos a guiar directamente por la cuadrícula. Tendríamos 19 módulos, estos de aquí, más medio módulo y medio módulo. En total, 20 módulos. Sería una línea total de. 2200 centímetros. Con esto ya tendría la dimensión. El ancho son 20, como siempre, y completo el muro hasta aquí. Sería este. No pues se me ha quedado suelto. Simplemente modificar, juntar y selecciono los dos tramos y ya tendría el muro completo. ¿Qué más nos falta? Bueno, aquí se ve muy, muy bien el diseño, no el proyecto de mí es lo que plantea. Yo creo que está muy guay ¿no? el, el ver cómo juega con esos muros para generar bueno distintos recorridos por el proyecto visuales jugar con ese mármol travertino yo creo que es una experiencia arquitectónica muy interesante la que plantea a mí dentro del proyecto qué más muros tenemos bueno aquí hay algún par de también de travertinos sueltos como nos faltaría que sería este de aquí y este que aparece aquí ¿no? son estos dos travertinos vamos a finalizar los mismos para ello bueno cogemos alguna referencia como por ejemplo, tiene en este caso tiene 9 metros y medio, este que tenemos aquí, lo podemos dibujar y se distancia 20 centímetros con respecto a el extremo de esta cuadrícula. Se encuentra centrado, entonces, por lo tanto, vamos a buscar alguna referencia, por ejemplo, esta línea que tengo aquí, ¿vale? Podría ser esta alineación del muro hasta aquí. Bueno, estos muros son los que ayudan a apoyar posteriormente la cubierta, ¿veis? Esta cubierta que tenemos aquí. Esto es un elemento que, que se representa con línea discontinua, va a ser bastante interesante dibujarlo, Ahora lo llevaremos a cabo en las siguientes lecciones, ¿veis? Esta. Estos muros van a servir de apoyo para esa línea. Aparte de estos pilares en cruz que tenemos aquí en el proyecto, que dibujaremos a posteriori, son estos elementos de aquí que Mies va estableciendo como estructura principal del proyecto. Por lo tanto, bueno, voy a terminar estos muros, por ejemplo este que aparece aquí. Para ello podemos dibujar el muro directamente guiándonos por estas cotas, bueno, te está diciendo que se distancia 70 centímetros desde aquí, entonces simplemente 1, 2, 3 y 4 cuadrados, estos que tenemos aquí, 1, 2, 3 y 4, sería esta distancia, voy a activar la cuadrícula para coger bien la referencia, 2, 3 y 4, y me distancio 70 centímetros, 70 intro, voy a desactivar el forzado de la rejilla, sería esta distancia de aquí, y ahora simplemente voy a dibujar el muro 20 centímetros de espesor y con una longitud de 580 centímetros, según el plano. Sería este muro de aquí. Vamos a dibujar la línea superior y esta la puedo eliminar. Vale, y únicamente habría que ver a qué distancia cae y parece ser que está en el punto medio entre ambas cuadrículas que son estas de aquí. Por lo tanto, desplazo una distancia, en este caso de 110 entre 2, ¿no? que sería 55 centímetros, y se quedaría a mitad. Ese sería ese muro que aparece aquí. El otro que me faltaría sería este que tiene una longitud de 9,50, lo podemos dibujar aquí fuera, donde sea, por ejemplo aquí, 20, 9,50, y ahora ya lo desplazamos según el plano que tenemos de referencia, que es este de aquí. Nos está diciendo la documentación gráfica que este muro se encuentra a una altura de 1 de 1 2 3 y 4 módulos, ¿no? Entonces, simplemente desde aquí sería 1 2 3 y 4 y estaría en la parte central. Vamos a desplazar este muro, lo cojo y activo el forzar rejilla para que se quede establecido junto lo establecemos aquí. Y vamos a desplazar, vamos a desplazarlo igualmente a la parte central de esta fila 55, intro. Lo tendríamos posicionado y posteriormente, según este dibujo, hay que dejar 20 centímetros desde esta cuadrícula de aquí. Para ello activamos la retícula y escribimos 20 intro. Esta sería nuestra referencia. Es decir, el muro debe llegar hasta ahí. Vamos a desactivar con F9 el modo forzado y llevamos el muro hasta ese punto. Con esto bueno, tendríamos por un lado los muros, por otro el plinto y por otro lo que serían las láminas de agua. Ahora faltarían lo que serían los paños de vidrio, por ejemplo. Para ello lo primero sería acceder a capas y seleccionar la capa de vidrio. Vale, ya estaríamos trabajando dentro de esta capa. Vamos a polilínea. En este caso vamos a dibujar este primer vidrio, tiene un espesor de 10 centímetros en todos los elementos del proyecto y una longitud de 1285 centímetros. Selecciono aquí 1285, intro y me desplazo hacia abajo 10 centímetros, intro. Continúo hasta aquí y completo, ¿veis? Este cristal que sería el primer paño que aparece aquí. Tenemos algún cristal más, como podrían ser estos que aparecen aquí, estos que aparecen. Vamos a dibujarlos simplemente con polilínea, siempre buscando esas referencias, nos podemos ayudar de este muro que tenemos aquí. Bueno, aquí he detectado que este muro no está exactamente en su sitio. Fijaros que tengo porque he cogido mal la referencia con respecto a la escalera. Simplemente voy a desplazarlo: una, dos, tres unidades, que es la distancia desde este muro. Por lo tanto. Vamos a desplazar. Esto el problema de bueno de este plano es que faltan bastantes cotas y cuesta un poquito interpretar la información por falta de, de documentación. Por lo tanto, voy a llevar este muro hasta el extremo de este. Voy a coger esa referencia y lo desplazamos: una, dos y tres unidades. Simplemente con desplazar se movería 1, 2 y 3 cuadraditos. Lo llevamos hasta aquí. Y hay que dejar 20 centímetros de distancia a esta línea que aparece aquí. Activo el forzado dibujamos una línea de 20 centímetros intro que sería hasta ahí entonces desplazamos este muro nuevamente para ello desactivamos el forzado y ya tendríamos el muro bien posicionado ahora ya sí está bien según el proyecto aquí también se puede comprobar que hay cuatro cuadrados como aparecen aquí vale, eso ya sí está bien y vamos a dibujar este primer vidrio que tenemos aquí se encuentra a 1 2 3 y 4 no en el cuarto cuadradito sería directamente con polilínea 1 2 3 y 4 establecer en este punto este vidrio que llega a esta alineación que me está marcando este vidrio de aquí para ello bueno nos está diciendo el plano que tiene una altura total una longitud de 680 este de aquí el vidrio muerde hacia la izquierda esta cuadrícula por lo tanto 10 centímetros hacia la izquierda ya tendría esta parte y posteriormente tenemos un segundo vidrio vamos a hacer una copia de este que se encuentra en esta parte de aquí mordiendo ahí también ese cuadradito vamos a dibujar según el según el, el plano de referencia 40 centímetros de esta línea de esta alineación nos encontramos vamos a dibujar aquí esos 40 centímetros nos encontramos otro cristal vale que sería este de aquí aquí se me ha ido la longitud ahora lo, lo solucionamos y tiene una distancia de 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 y 10 cuadrados. Entonces simplemente vamos dibujando 1, 2, 3, 4, 5 y 10 cuadrados. Vale, sería hasta aquí. Sería hasta aquí. Y ahora en la vertical, hacia la parte superior, vamos a establecer 10 centímetros. Intro. Ya tendríamos, vamos a desactivar el forzado para que sea más fácil. Tendríamos este vidrio aquí. ¿Vale? Y estos de aquí se pueden desplazar seleccionando este controlador de transformación tendríamos ya esta estructura de vidrios que es esta que tenemos aquí tan solo nos faltaría este último vidrio que tenemos aquí que se encuentra a 20 centímetros del límite de, de cada de esta junta y a dos piezas de aquí entonces simplemente dibujamos una línea por ejemplo de 110 que sería el primer módulo 110 y 20 centímetros empezaría aquí con una longitud total de 790 y un ancho de 10 centímetros. Este sería el plano, este sería el plano de vidrio, esto lo podemos eliminar y ahora hay que desplazar en la vertical. Fijaros que deja dos cuadrículas en la parte superior. Lo vamos a mover también. Vale. Entonces simplemente desplazamos en la vertical hasta esa alineación. Y vamos a desplazar en la vertical 10 centímetros. Intro tendríamos posicionado este cristal. Con esto, bueno, en esta práctica hemos avanzado bastante el proyecto. Ya únicamente nos faltaría ver la estructura, que si queréis lo hacemos en la siguiente lección, a crear esa estructura, podemos crear bloques de estos pilares y además vamos a introducir las líneas discontinuas para las zonas de cubierta, que serían los cuadrados que nos encontramos aquí. Y aquí. Pero con esto tendríamos el proyecto ya bastante avanzado, los elementos principales que nos van a servir de apoyo y para ello nos hemos ayudado durante toda la actividad de esa opción de cejilla y de esforzar los distintos movimientos. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente sesión.